La pregunta que he recibido muchas veces es, mi familiar que está en coma, ¿realmente siente, me escucha, tiene sentido hablarles? En ese lugar tan crítico en el cual vos te encontrás casi todos los días, o sea, es un lugar que te convoca a diario, el de salvar vidas, rescatar personas o acompañar, bueno, el momento crítico de estar en coma, ¿cómo son los sentimientos de los pacientes? ¿Cómo viven ese minuto que puede ser el minuto final o el comienzo de una nueva vida? Bueno, muchas gracias por la pregunta muy profunda y muy humana, que muchas veces son cuestiones que no nos preguntamos de nuestra práctica como médicos del día a día, ese enfoque tan humano. Yo soy neurofisiólogo clínico y mi función es ver cómo se comporta el cerebro, el sistema nervioso central y periférico durante distintas patologías. Muy frecuentemente, por los tiempos que lamentablemente corren, tengo que estudiar pacientes que se encuentran en estado de coma y realizarle unos tipos de estudios en donde vemos, medimos cómo su actividad eléctrica cortical se va modificando. Eso sirve para ver si el paciente, para ponerlo en términos fáciles y aterrizables, si ese paciente, esos parámetros cerebrales están mejorando, están empeorando, si hay que modificar algo en cuanto a la alimentación, la resistencia respiratoria mecánica, si hay que hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico, si está faltando alguna irrigación sanguínea y demás. Muy técnico y muy médico. Inclusive en aquellos pacientes que pueden llegar a ser candidatos a donación de órganos, tenemos que asegurarnos de, efectivamente que ese cerebro no sea viable. O de repente saber cuando un paciente tenemos que quitarle la respiración mecánica porque ya su cerebro está despierto, por más que el paciente no se pueda mover. Eso desde el punto de vista médico. Pero muchas preguntas que me han hecho ya a nivel personal y esta medicina blue, digamos, donde todos los familiares o conocidos te empiezan a consultar. La pregunta que he recibido muchas veces es, ¿mi familiar que está en coma realmente siente, me escucha, tiene sentido hablarles? Y bueno, preguntas que uno en el día a día no se hace y sí tiene la ciencia respuestas para dar a esos familiares de esa pregunta. Los pacientes que están en coma, primero definir lo que es el coma. El coma es una desconexión parcial con el entorno. Hay distintos grados de desconexión. Hay desconexiones muy ligeras y hay desconexiones muy graves. Entonces, lo primero que hay que decir es que no todos los pacientes en coma son capaces de escuchar, de ver y de sentirnos. Claro. Pero sí una gran mayoría. Y es ahí, ¿cómo lo detectamos nosotros? A través de esos cambios que se producen en la actividad eléctrica cortical, un estudio específico que se llaman potenciales evocados, vemos a través de un estímulo táctil, visual o auditivo si se producen cambios en la actividad eléctrica cortical. Muy llamativo es que pacientes en coma, por ejemplo, cuando los llamás por su nombre, desarrollan una actividad cortical completamente diferente. Se desarrolla una onda que se llama P300, por ejemplo, para poner un ejemplo, que inhibe todo el resto de la actividad cortical. Qué importante un paciente en coma llamarlo por su nombre. Un paciente en quirófano, hoy acabamos de hacer, te estaba comentando fuera Sí. de cámara, un chiquito. ¿Sabés cómo lo despertamos de la anestesia a ese chiquito? Llamándolo por su nombre. Claro. No responde al dolor, no responde si lo cacheteamos o lo zarandeamos, pero cuando lo llamamos por su nombre, Es una el identidad. chiquito abre los ojos. Claro. Entonces hay un límite en donde la ciencia puede llegar. Yo puedo detectar si el paciente está escuchando. Hay una especie de zona, una nebulosa que no sabemos si lo que está escuchando le llega. Hay muchos, a lo mejor, telespectadores que pueden estar escuchando, pero no les llega. Sí, escuchan a alguien que está hablando, escucha ruido, como un paciente dentro del quirófano, escucha que el cirujano le pide una pinza instrumentadora, pero esa información no se procesa. Claro. Sin embargo, hay algunas características dentro de su actividad cortical que nos permite saber que ese sonido, que ese estímulo le llegó más profundamente, a nivel más cognitivo. Así ustedes van elaborando un diagnóstico y ven si la situación es más favorable, si hay una evolución. Yo siempre, por ahí un poco, ¿no? Por la proximidad a la música, uno lo tiene a Gustavo Cerati como un caso emblemático de ese apagón, como que se le llama, tal vez, lo digo en términos no científicos, Sí. obviamente, al cerebro ese como en pausa, que fueron varios años. Yo escuché que mucha gente le iba a cantar, sus pares, y mostraba algún tipo de estímulos. Obviamente después el final no fue el esperado por todos, pero ese es un caso como más mediático, más conocido. Pero ¿qué nos podés contar de eso y de otras cosas que de alguna manera tuvieron final feliz? Bueno, aquí hay que dividir primero dos grandes vertientes. La ciencia mía es pura y dura y es científica básica.
Pero lo que quiero tratar de unir es tender un puente entre la parte humana, que es a donde va tu pregunta. Uh-huh. Efectivamente, nosotros vemos que hay algunos cambios, no solamente la actividad cortical, sino respuestas de la frecuencia cardíaca, respuestas autonómicas, de las cuales podemos inferir que esas respuestas llegan más allá. ¿De acuerdo? Sí, todos estos estudios obviamente apuntan a un diagnóstico, a saber si un paciente está empeorando, tiene sentido seguirle hablando. Tiene más sentido hablarle que nunca porque está perdiendo capaz que esa capacidad de audición. Claro. Si un paciente que está en coma, cuando se va a despertar va a poder mover y sentir. O sea, una parte médica fría que es más para el pronóstico y el tratamiento del paciente. Claro. Pero no me quiero ir por la rama médica porque estamos en un ámbito no científico. Yo me quiero ir por una rama más humana. Uh-huh. Tiene todo el sentido del mundo y es prácticamente obligatorio hablarle a los pacientes que tienen alterado el estado de conciencia. Porque es el único nexo, el único cordón umbilical que los une con la vida. Mover puede mover un paciente, inclusive muerto. Vos le aplicás, como el profesor Luigi Galvani demostró hace muchos años, aplicás una corriente eléctrica a un paciente muerto y se va a mover. Pero sentir es inherente a la vida. Claro. Y ese ejercicio de sentir es obligatorio para un paciente que se va a recuperar, un paciente que está luchando por recuperarse, o para un paciente que se quiere ir, que por lo menos que se vaya escuchando a los seres queridos. Porque el oído es el último sentido que se pierde. Vos que sos músico, sabés que el oído es un sentido especial y diferente.